Bueno, pues lo están viendo. Son las vergüenzas, por decirlo de alguna manera, el estado calamitoso, penoso, en el que se encuentra este tramo de la vía pecuaria que da acceso a la estación Segovia-Guiomar desde la zona de la ermita de Jarrillo, después de salvar el viaducto de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, norte de España. Hay aproximadamente entre 250 y 300 coches que haya podido yo contar, así como muy rápidamente, y los coches que dentro de poco van a llegar a la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad, más conocida como la SEO de Segovia. Así trabajan los ingenieros, entre comillas, de la Junta de Castilla y León, y con todo el respeto del mundo a los ingenieros, que ya saben que además tengo una en casa. Y este es el charco, el badén, el socavón que tienen que salvar más de 300 coches, algunos de ellos a oscuras, cada noche cuando llegan de trabajar en la capital de España o en Valladolid, después de haber aparcado sus coches en esta vía pecuaria, en lo que llamamos las tierras clásicamente, después de no tener abono, de no tener sitio, en el aparcamiento de Saba de Abertis, en la estación Segovia-Guiomar. Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Segovia, no sé de quién muy bien es la culpa, y yo creo que es de todos, es el estado calamitoso. Los ingenieros de la Junta, ingenieros, repito, entre comillas, como quieran, que colocaron estos New Jerseys de plásticos, que como se llaman esos clásicos cacharros que vemos muchas veces en las obras, y que con esto pensaban que iban a arreglar algo. Pues no, ese es el charco y no ha llovido nada, ¿vale? Que tienen justo que salvar los coches, los vehículos, ya no les voy a decir nada, a nivel de limpieza, para regresar cada día a sus domicilios después de su jornada de trabajo en la capital de España o en la Comunidad de Madrid. Bueno, lo vamos a dejar aquí, prefiero no seguirme cabreando, porque nuestros políticos deben de estar, la mayoría de ellos, haciéndose fotos, tomando pinchos en acto o haciéndose los carteles de las próximas elecciones municipales, que aquí solo tenemos de momento municipales, salvo sorpresa del gobierno, sorpresa del señor Mañueco. Zona de la vía pecuaria, se sitúan perfectamente los coches que cada vez avanzan más, incorporándose en las zonas próximas al viaducto de la línea alta velocidad. Dentro de poco llegan al polígono del Ontoria y dentro de poco a la catedral de nuestra ciudad. Saludos, es jueves, es 9 de marzo 2023. Fue un gusto, Javier López.